Maestro, gracias a Matinap, Fede y Laurita ganaron el bailar. Claro. Pero vos sabés que... ¿Cómo aprendió a bailar tu hijo? Un montonazo. Me parece que este año, en la pista, y yo, no es para criticar a los participantes, pero sí, de este año, ninguno se lo vio con esta fuerza, con la fuerza de Laurita. Viste que Marcelo cuando la presenta le dice, realmente, si hablamos del bailando... Y un poco el resumen es ella, de lo que es el bailando. Lo que hacían con Fede era espectacular. Lástima que no lo llamaron a Fede, ¿no? Pues hubiese sido... Capaz que lo llamaron y me contó a mí. Sí, pero capaz de que... No, pero no para bailar con ella, ¿eh? No, pero no por eso, ya le propusieron una conducción. ¿Qué cara lo llaman a Fede? Ah, y le habían dicho la de la conducción y después... Capaz que lo llamaron y yo no sé nada, ¿eh? Ah, puede ser. Pero también Fede hizo historia ahí, ¿eh? Pero para ahora que se separó Laurita. Perdón si meto el dedo en la llaga. ¿Seguro que se separó? Sí, lo confirmó. Ah, pero Fede está ocupado. Bueno, claro. Nada. No, Fede está de novio. No, ella lo confirmó esa noche, confirmó que estaba sola, que se separó. Pero no vuelve más, ¿eh? Y yo creo que ya está. Ya está. Aparecemos los chalchaleros, siempre la despedida. Me parece, porque tuvieron varias idas y vueltas en todos estos años. Si hay amor, uno vuelve. Sí, pero está para otra cosa, Laurita. ¿Para qué? Pues. No sé, parece que... A ver, por ejemplo... Ya está muy renegado, tiene que salir con un productor millonario que le ponga todo porque se lo merece. Porque el talento está es profesional. Un señor que le ponga todo. Y que no hinche la fila. Llame, ¿eh? Sí. Que llame. El otro, viste, que quiere que le haga la cama, que me da medio pesado. Ahora no nota. Ella tiene que tener libertad absoluta. Claro. Ella tiene un ángel y un carisma y una buena onda siempre con todos. Una sonrisa, viste lo que es esa sonrisa. Es amorosa, Laurita, siempre. Yo no sé si Nico se tatuó esa boca que tiene tatuada. Ella... Y yo pensé que era mía, pero es de ella. Vos decís que pero se la va a arrancar ahora a Sofía la boca. Bueno, son momentos, claro, son momentos. Y es una sonrisa inolvidable. Pero yo dije, ¿qué parece la mía? No, se va a tocar la sonrisa. No. La sonrisa de mamá. No, no se hace luz acá. Ya me llevo bien con ella, qué bien, Delphi. Bueno, a ver, Rey.